Hoy, por ejemplo, en una situación difícil, igual vamos a llegar a hacer un muy buen festejo. Como nosotros sabemos de que y queremos de que absolutamente toda la gente participe en la gente de Puerto Rico, digamos, el ciudadano de Puerto Rico participe en el centenario, de alguna manera los festejos son todos gratuitos, ¿no? Así que es toda entrada libre y gratuita para todos, ¿sí? ¿Cómo lo encuentran en estos 100 años? Vamos a decir, yo creo que Puerto Rico, amén de los problemas que hemos tenido en los últimos años económicos, ¿no? Ha crecido, ha cambiado un poco una actitud que tenía de venir de una ciudad medianamente limpia o bastante limpia, prolija. Nosotros le hicimos mucho hincapié en los últimos años en la seguridad vial, ¿no? En los 8 años realmente invertimos muchísimo en seguridad vial. Una estadística para decirle, cuando yo llegué a Puerto Rico, cuando llegué a la Intendencia, teníamos un promedio de entre 30 y 35 accidentes de moto mensuales. Y hoy nos superamos de 5 accidentes mensuales, ¿no? Con los cruces peatonales sobre elevados y la concientización de que el peatón es el que tiene la prioridad, siempre y cuando cumpla en donde tiene que cruzar, realmente hemos reducido y notablemente, casi en un 80%, los accidentes dentro de la zona urbana, ¿no? Así que realmente esto me alegra que esa iniciativa haya sido provechosa. Y por otro lado, también la inversión en infraestructura que hicimos propio y con la provincia, realmente sumamente importante. Intendente, volviendo a los festejos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo? Los festejos del centenario. Bueno, en realidad van a ser, ¿dónde van a ser, no? ¿Y qué? ¿Qué actividades? Ah, las actividades. Bueno, como hemos dicho ya, el 1, 2 y 3 es el torneo Culmen, que aglutina más o menos 1.800 deportistas de 12 municipios de Brasil y 4 de Misiones. Y el segundo fin de semana, el encuentro de autos especiales, que es una fiesta que realmente se ha vuelto multitudinaria en Puerto Rico. En el año pasado han pasado más o menos 16.000 personas en 2 días, así que este año pensamos que vamos a superar ampliamente eso. Y siempre dentro, ahí en el marco entre la municipalidad y la parroquia. Como dijo el señor de Justi, que tenemos mucha relación, digamos, con la iglesia. Entonces, el epicentro, digamos, para todos los festejos es ahí. Sin embargo, el 15 de noche y sábado a la noche, que es el viernes y sábado, va a ser todo en el polideportivo. Van a ver los shows musicales y la elección de reina en el polideportivo, en la cancha, ¿no? En la cancha abierta, y con patios de comida y entrada gratuita también.